Te voy a hacer una pregunta bien fácil y poco amplia. Ok. Que te hace, a mí me hace mucho en la calle. ¿Cómo estás viendo a la Argentina? ¿Cómo la definirías? Si te pregunta alguien de afuera, si tuvieras que explicarla, ¿qué sentís que está pasando acá? Yo la verdad que no la veo muy distinta a los últimos, te diría, para ser un número grande, 14, 15 años. Me parece que siempre es difícil, que nunca damos pasos que parezcan sólidos. Aún como pueblo nos comportamos en general. Vamos para un lado, la misma gente que votó una forma, después dice, bueno, ahora podemos ir para el otro. Somos muy, muy poco consistentes, así también es lo que elegimos. No se puede programar a largo. No, desde que yo trabajaba, creo que con Alfonsín, del 83, en 40 años, no siento que hayamos dado tres pasos serios en algo. Uh-huh. No hay nada en donde vos puedas decir, se avanzó acá y después se hizo esto y después se hizo esto. Nada. Tendremos cuanto mucho en algunas cosas dos pasos bien dados. Y así no se camina. Así das dos pasos, nada más. Y a dos pasos no llegas a ningún lado. No sé, me acordaba de una frase espectacular que escuché hace poco, que es que Argentina, te vas dos semanas de Argentina y cambió todo. Ahora te vas 20 años y no cambió nada. Bueno, esa es la sensación, ¿no? Sí, porque la verdad que seguimos teniendo una creencia sobre nosotros de que vamos a salir y que tenemos convicción y que cada vez hacemos... Y la verdad que no, yo no siento eso. No siento eso. Incluso... Con las grandes esperanzas que podemos tener en las nuevas generaciones, con los grandes cambios sociales que están dándose. Muchos de los cambios sociales que se están discutiendo en la Argentina, que proponen nuestros millennials, si querés poner, la verdad que son bandera social en otras partes del mundo. Uh-huh. Después. Pero hay en otras en que no se entiende, ¿no? Que no se entiende. La verdad que es raro. Yo siempre digo, yo he fundado mis propias empresas, creo que desde que tengo 22, 23 años, porque me gustaba, por necesidades, lo que sea. La verdad que siempre pensé que lo que había sufrido mi papá con el Rodrigazo, las indexaciones, o lo que había vivido yo, que no iba a pasar muy seguido. Me acuerdo en el 2001, con cuatro cabezas, lo que habíamos sufrido. Y uno piensa que no va a volver a pasar, ¿no? Y vuelve a pasar, y es una película rara, porque acostumbrarse... Es re loco hablar con un extranjero y decir, no, aumentó un 20% todo, y reírte y el país sigue, ya ahora aumentó un 40% todo. Y que sean ya cosas naturales, que todo sea natural, ¿no? Que vivir en este caos sea natural. Entonces, ¿cómo ve la Argentina? Y la verdad que me encantaría decir que estamos mejor, que a veces elegimos, pero yo creo que en el fondo es tonto pensar así. Seguimos creyendo, y no lo digo, madre, yo sigo trabajando en este país y tengo empresa en este país, tengo trabajo con gente. Pero seguimos creyendo ciertas cosas que no somos, ¿no? No, al argentino se lo busca porque, ¿viste? Es un tipo, estamos buscando todo el tiempo, se llegó a Marte, ¿dónde está el argentino? Dice, no, es un pobre muchacho. La verdad que cuesta mucho. Entonces, siempre estamos creyendo que somos algo que no somos. Entonces, faltaría que alguien nos diga, para mi forma de vernos, no tienen por qué coincidir, ¿no? Pero que alguien nos diga, no, miren, no son esto. A lo mejor lo hubiesen sido, no lo son. Y es un buen punto de inicio para tratar de serlo en algún momento, ¿no? Qué mejor decir, bueno, soy esto. Okay, soy esto, con las pocas cosas buenas o muchas que tengamos, ¿no? ¿Qué te pasa con el nuevo gobierno? ¿Tenés relación, no tenés relación? ¿Te da esperanza? ¿Te genera dudas? Yo intento no tener relaciones directas con los gobiernos o con la política. Me cuesta, en algunas cosas me cuesta, termino yendo o con los distintos gobiernos o a casa de gobierno, charlando. Me gusta estar al tanto. Una de las empresas en las que trabaja en entornos públicos, entonces suelo estar. Pero prefiero tomar distancia y poder hacerlo desde otro lado. Con respecto al futuro, espero que vaya súper bien. La verdad, lo espero. Creo que igual que estos primeros días me confunden un poco, ¿no? Ustedes un poquito recién lo venían diciendo, me confunden un poco, ¿no? Creo que estamos preocupados en demostrar ciertas cosas, en decir, nosotros somos esto, yo hablo con tal, no hablo con el otro, señor presidente. Un presidente que se está yendo, que casi no, ya no está, que yo estaría haciendo lo mismo, ¿no? Sacá un comunicado, sácalo vos. Pero... Y un presidente... Y perdón, no sé, me parece que estamos perdiendo tiempo, que tenemos grandes urgencias, no tendríamos que estar viendo si va con quién charla, a ver, o juntarse y emocionarse. Está bien tener protagonismo, creo que la región está muy convulsionada,
creo que no esperábamos una región tan convulsionada. Hasta es loco, parece que los civilizados seamos, somos nosotros en la región, ¿no? Sí, de bueno, de hecho, Alberto Fernández, uno de los objetivos hoy es ser el líder de la región, ¿no? Sí, de una región que está confundida porque tampoco hay un reclamo. Si bien creo que entendemos cuál es el reclamo, no está en claro exactamente que haciendo tales o tales cosas esto vaya a funcionar, ¿no? Con los jóvenes con un alto protagonismo, con las redes trabajando a full, con una política que no mira esas redes. Vos estás laburando mucho en redes. ¿Qué te parece esta idea que tuvo el gobierno, bueno, que finalmente en las PASO claramente no le funcionó, de meter toda la comunicación política a través de las redes sociales y de la métrica de redes y dejar de lado, muy de lado, ha quedado claro con el resultado de las generales, la política del territorio, la del contacto, la del cara a cara? Se le criticó mucho eso al gobierno, pura red y sí, cero política. También hay una mirada endemonizada con respecto a todo eso, y también se cree que influye mucho más de lo que en realidad está creciendo. Cuando uno dice, mira, solamente el 62% del país tiene WhatsApp, dicen, ¿cómo? Hay gente que no tiene WhatsApp, pues acá hay uno, ¿no? Pero vos no tenés WhatsApp, es un delirio. No, no. Genial. Te habla con mensaje de texto. Pergolín te manda mensaje de texto. Mensaje de texto, sí. Sí, no, no. ¿Por qué no tenés WhatsApp? La verdad que no necesito tener una comunicación eterna con nadie. No necesito estar en una charla abierta con 70 personas que nunca se terminan. Incluso con la gente que trabaja, todos los que trabajan conmigo te lo pueden decir. Yo digo, nadie les paga para que trabajen después del trabajo. Es decir, no hay ninguna urgencia. Nunca hay nada demasiado grave como para que estemos charlando todo el tiempo sobre un tema. Es una decisión personal, no tecnológica. Es de, no tengo ganas de estar todo el día conectado. WhatsApp, todo eso, cuando me dice, sos tan tecnológico, no tenés esto. Son herramientas. Puedes usar las herramientas que necesitas. Yo no necesito estar hipercomunicado. Y la verdad, no, lo malo me lo he enterado, lo bueno me lo he enterado. Mis hijos, cuando se quieren comunicar conmigo, lo hacen. Todos nos encontramos. Hay como una creencia de que esta hiperconectividad es mejor. Es como la gente que cree que un trend topic en Twitter es, estás prendido fuego, estás renombrado. Igual le hablas con un montón de gente y dice, no, la verdad ni me enteré que esto pasó. No, hoy en día un trend topic se hace con 70 tweets bien puestos en 2 minutos. Claro, porque trend topic lo que genera es no solo cantidad, sino al mismo tiempo, simultaneidad de tweets. Entonces, por ahí con poquitos tweets, rápido, todos juntos. Entonces, hay un laburo todo el tiempo de, no, te vamos a meter un trend topic, te metemos la discusión, que los trolls, tengo un montón de gente en un sistema. La verdad que ni trabaja tanto así. Y está comprobado que tampoco influye tanto en las decisiones. Que somos mucho más primarios en ese sentido. Gran parte de la gente, no en esto que fue un hecho muy extremo en las últimas elecciones, pero decide casi muy sobre la hora y no le está dando. Bueno, de hecho, 2 millones de personas que cambiaron su decisión o que terminaron votando a Mauricio Macri en octubre y no lo habían votado en agosto. 2 millones de personas. Con la economía peor, además. Con la economía mucho peor. Sí, bueno, eso es lo que hay que entender. Me parece que está bien que los gobiernos entiendan que hay una comunicación que se puede hacer más precisa. Estamos en una época en donde no hay que gritar. Hay que susurrar, porque realmente eso lo hacen las marcas. Ya no necesitamos pegar grandes gritos a ver quiénes nos escuchan. Nosotros ya podemos, y cuando digo nosotros, digo todos, ¿no? Podemos ir precisamente edades, niveles socioeconómicos. La verdad, hoy lo podemos hacer. El problema es que no son herramientas que podemos controlar demasiado, ¿no? Lo cual nos saca un poco de poder. Hace un año y medio atrás, me acuerdo, Facebook cambia un algoritmo y eso hizo que casi todos los .com de noticias pierdan el 60% de usuarios que no han recuperado todavía, ¿no? Fue muy impresionante. Y también se está volviendo muy monopólico. Portales, claro, viene de Facebook. Claro. Quiero hacer con Mario Pergolini un repaso general de temas y vamos a recurrir a una muy novedosa herramienta que es el ping-pong. Tenemos alguna foto en realidad. Ya somos grandes, pero seguimos. Ya somos grandes, pero seguimos con la de viejo. Okay, muy bien. No, pero ¿por qué? Porque nos permite charlar rapidito y cortito de algunas cosas y expresarlo en fotos. Algunas ya hemos mencionado, podemos pasarla rápido si es que querés agregar algo simplemente de lo que venía. Vamos en orden. Vamos poniendo la primera, que es Mauricio Macri, el presidente todavía en funciones, el presidente de Argentina hasta el 10 de diciembre. ¿Qué te pasa con Macri? ¿Tenés una relación? ¿Tuviste un diálogo? Bueno, ahora vamos a hablar de Boca. Sí, he tenido relación con casi todos. La verdad que sí, indudablemente lo conozco mucho antes, ese presidente. Yo creo que fue una oportunidad perdida, ¿no? Creo que no supieron escuchar, no. Yo lo he contado en este mismo canal. No sé si pecaron de soberbios, si pensar que si le hacemos caso a los que siempre hablaron y cometieron errores, vamos a hacer lo mismo, vamos con nuestro proyecto. No es un país que se pueda gobernar solo. Es un país que necesita acuerdos todo el tiempo.
y necesitamos. Yo creo que por estas faltas de acuerdo estamos todos tan de un lado, del otro. Nunca tenemos algo en común para dialogar, ¿no? Uh-huh. Me parece que cometieron ese pecado y lo pagó en las últimas elecciones. No sé qué hubiese pasado, a ver si, si hubiese ganado incluso, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que le pasaría lo que le está pasando a la región, que elige gente que a los tres meses ya están hartos y arman revuelo porque enseguida se quejan de lo mismo que han elegido, ¿no? Uh-huh. Vamos con la próxima. No lo hemos hablado todavía concretamente. Cristina Kirchner, ¿es parte de la fórmula, es parte del nuevo gobierno? ¿No se sabe con cuánta incidencia, con cuarta importancia? Yo creo que pensar que Cristina no tiene incidencia es o no conocerla o no haber leído historia de los últimos 15 años. No es una persona que no es una tibia. Yo creo que gran parte de la gente que la quiere porque no es una tibia, gran parte de la gente que la odia es porque no es una tibia. Es una persona que... ¿Pensás que va a influir directamente sobre Fernández? No puede no influir. No puede influir porque hasta Fernández lo sabe. Si Fernández no sabe esto, estamos en un quilombo muy grande. ¿Y eso puede colisionar en algún punto? ¿Puede complicar a la gobernabilidad? Todos tuvimos padres, me parece que va a ser medio así, ¿no? Va a ser, viste, a veces va a mandar un poco más mamá, un poco más papá. Yo creo que ella también en este momento tiene otros problemas que la tienen como un poco... Y me parece que es mucho más fuerte de lo que nosotros pensábamos, esto de que tenga que ir tanto a Cuba. Lo de la hija me parece que... ¿Te parece un detalle importante? Me parece que es un detalle importante. Y también que ella sea vicepresidenta y no presidenta. Me parece que eso tiene que ver. Va a decir sí, porque también creo que en la provincia de Buenos Aires tiene una presencia muy fuerte. La foto de... quienes suben al escenario cuando van a Fernández. Y la otra foto que tiene que ir a buscar a Tucumán marca claramente quién es cada uno, ¿no? Pero indudablemente veamos la primera foto, no veamos la segunda, porque la segunda es no pude hacerlo antes. Entonces, si ya ganando, no pudo ni siquiera decir quién sube al escenario, todo eso, es como una muestra clara de yo entiendo que vos acaso es la que más. Me parece que es una imagen bastante clara. Es bastante contundente. Sí. Un actor nuevo que apareció hace poco en la política, que también ha sido protagonista de todos estos últimos tiempos, es Juan Grabois, que ahora está enojado con Alberto, tiene algunos chispazos, parece que juegan juntos, después parece que no. Sí, no quiero... Grabois barra Movimiento Social. No quiero ser despectivo. Cuando uno dice eso es porque lo está por ser. Porque ya lo fui. Ok, voy a ser despectivo. No, me parece que en toda película hay actores principales, actores secundarios y otros que están entrando y saliendo. Me parece que por el momento... De reparto. Está en el reparto. Pero no lo quiero decir, no, por favor, no lo digo despectivamente. Le han dado participación. Sí, le han dado participación. Bueno, fue el primero que acompañó a Cristina cuando ella iba a Comodoro Pino. Sí. Pero yo coincido que más allá... Yo coincido, perdón, que eso es algo que él buscó, pero que después los actores... Sí. Más importante, los protagonistas. Es que nunca entra en el completo de la película. No, es un nuevo de Lía. Sí, bueno, ok, va a estar con. Sí, un poco indudablemente un poco más formado, un tipo con ideas a lo mejor más radicales en el sentido no político de la palabra. Pero me parece que es alguien que necesario para mí es como, bueno, es nuestra voz crítica, él no va a ser consecuente con nosotros. Me parece que aún no ha logrado tener un peso real. Puede ser, lo digo con todo respeto, hay gente que lo apoya. Uh-huh. Pero parecen más escaramuzas momentáneamente que otra cosa. Interesante lo que nos está contando Mario. Después de la pausa seguimos con este repaso de nombres. Me quiero meter también en Boca, me quiero seguir metiendo en la política, por ejemplo. Le vamos a preguntar por Riquelme. ¿Qué opina de Juan Román Riquelme, Mario Pergolini? Le vamos a preguntar por Carlitos Tevez, también un referente ídolo de Boca que sigue, no sigue, qué pasa con Carlitos en el plantel. Le vamos a preguntar también por Marcelo Tinelli. No como esa vieja rivalidad televisiva, sino como posible parte del gobierno de Alberto Fernández. Va a haber un acto mañana importante de Hambre Cero y demás. Él dijo que quiere ayudar a Alberto. Va a participar y dijo que quiere ser funcionario. Después de la pausa, con Mario Pergolini. Quédate. Acá está Fioriti con el teléfono de Pergolini. Sí, un valiente. Me cobró con quién habla. ¿Qué estás haciendo? Le entrega el teléfono a Fioriti porque estamos hablando de audiencias, de rating, de un montón de cosas. Mi mujer se animó a tanto. No, yo... Tanto tiempo con el teléfono mío en la mano de otro, yo no me animaría nunca. Ok, pero sin decir ya se bloqueó igual. Y menos, ya se bloqueó. No tiene bloqueo. No tiene WhatsApp. No tiene bloqueo. Entrega el celular. No usa WhatsApp, un delirio. Mario, vamos con Román Riquelme a ver la nueva foto. Una figura fundamental para todos nosotros los hinchas de Boca, pero que dijo algo importante. Dijo, si hay unidad... Yo soy presidente, soy lo que quieran. ¿Hay unidad o no hay unidad? ¿Puede haber unidad en Boca? Primero, Román es... el 8 de diciembre nos presentamos ahora a la elección. Román, en cualquier encuesta que haga seria,
Román, la gente decide, yo votaría tal. Y si Román dice tal, voto lo que dice Román. Y si Román está en la lista, voy a la lista que está. Impresionante. Es un tipo que tiene empatía, lo queremos. Es realmente uno de los ídolos hiperauténticos, indiscutidos que tiene vos. A lo mejor no lo logró Carlos, no. Ni Maradona. Maradona es más discutido. ¿Sabes qué me hace acordar? A Bochini. Lo que Bochini genera en Independiente. Totalmente. Entonces, cuando él habla, me parece que él es muy cuidadoso, más allá, es muy hábil, es una persona, por lo menos declarando, es muy inteligente. La otra vez me parece que cuando que dio una utopía en esto en dejar claro el mensaje de tenemos que estar todos unidos, creo que no entiende un poco, porque a lo mejor estamos enviciados de la política nacional, de decir, bueno, esto no es el Club Atlético Oficialista o Club Atlético Opositor. Yo creo que en un club, todos, antes que nada todos los que participamos en la elección de Boca, estoy convencido, queremos a Boca Juniors. Estoy seguro, no hay nadie que está ahí por otra cosa, o por tibio, nada, todos los queremos y todos queremos. Lo que tenemos distintas formas de ver qué queremos por Boca Juniors, qué tipo de identidad queremos, qué tipo de estadio queremos, qué tipo de club atlético, qué club social queremos, ¿no? Que otros lo van a hacer distinto. Entonces, lo que Román quiere hacer es ¿cómo se llama? Perdón, me reí porque justo estaba bastante. Sí, estaba haciendo así. No, me llamó la atención. Lo que Román pide, me parece, es un poco imposible en este juego. Porque primero no estamos buscando poder por buscar poder, sino porque creemos que, por lo menos en mi caso con Ameal, creemos que le podemos dar al club recuperar algo que lo ha perdido. Uh-huh. Que creemos que lo puede hacer. Y que Román diga, bueno, júntense y si quieren yo los lidero. No pasa. No va a pasar. A pesar de que yo creo que si a los socios le preguntan, diría, sí, queremos. Yo he dicho varias veces, a mí me parece que Román, gran jugador, debería, al igual que yo y otros también, hacer un paso previo antes de llevar la dirección de... No, no hay derecho a presidente. Del país. Probar antes. Del país, que es casi como el país. Que es como, es la mitad más uno del país. Pero... No le está yendo muy bien tampoco. Sí. ¿Eh? Bueno, para, no metas el fútbol. Este es un programa tranquilo. Está bien, pero puede ser que no le esté yendo bien. Y hay que cambiarlo eso. Hay que cambiarlo eso. También hay que evaluar a No está yendo bien, a lo mejor, en el último gran logro deportivo. No lo llegamos a tener y es confuso y tenemos muchos jugadores. Y quien está en el oficialismo, lo único que habla es de dinero, ¿no? Tenemos mucha plata. Y bueno, ¿y para qué queremos plata si no va el socio, si no hay infraestructura? O sea, si no somos una sociedad anónima, no vamos. Si ni siquiera nos beneficiamos por tener dinero. Y River está casi quebrado, con permiso, señor D'Onofrio. El otro día lo dijo, bajaron, dijo, ¿sí? Tengo que vender un jugador, dijo. Uno. Y alguna copa, ¿no? También ya que alguna la compras, bueno. Uy, qué polémico. Pero, digo. Alguna fundamentación. Chiste de chicana de fútbol. De chicana de fútbol, no, por supuesto que no. Nada que sí. Hablando de eso, hablando de empresarios en el fútbol, de política, de todo junto, Marcelo Tinelli. Sí. Marcelo Tinelli también no es presidente de San Lorenzo, pero tiene un rol activo, quiso ser presidente de la AFA, en algún momento quiso ser gobernador, y presidente. Sin duda su paso por San Lorenzo no pasa ya desapercibido. Lo que ha hecho en infraestructura, tanto Lamen como él, es un cambio. Cualquiera de San Lorenzo, el otro día justo le charlamos por ese tema, lo escuché claro, que decía, y la gente está enojada ahora porque nos va mal, y dicen que nos tenemos que ir todos, y habló con sinceridad, y claro, y dijo, pero esto no va a ser igual. Y es cierto, San Lorenzo no es igual después del paso. ¿Te gusta lo que hizo Tinelli en San Lorenzo? Creo que hizo, y que gestionó, que algunas cosas le salieron mejor, y que otras peor. Que se comió el 38-38, en donde indudablemente quedó claro que él ahí no era el outsider, que puede ser lo que me pueda... todo lo que voy a tener que aprender yo, y aprovecho un poco la experiencia de él. Pero no hay duda que es un tipo que le gusta gestionar. Ya hizo la plata, ya fue famoso. Más famoso no puede ser, Marcelo. ¿Qué pasa con esto de que dice que, bueno, mañana va a haber un acto importante, esto de Hambre Cero, que va a ser parte de esta mesa social antihambre? Ya escuchamos Hambre Cero, pero yo creo que es una persona que está en otra etapa de su vida, que ya probó lo que es... fue la persona más popular, más conocida de los últimos años de los medios en la Argentina. Yo creo que tiene ganas de probar en otro lado. Creo que ya probó una forma de poder. Y no el poder, por decir así, de alguien que está buscando poder para hacer cosas. Pero creo que es un tipo que tiene que hacer otras cosas. Todavía es muy joven, por lo menos para encarar esta etapa adulta que tiene, de su última adulta de su vida. Es una persona que tendrá 57, 58 años, por ahí. Creo que tiene para hacer cosas. 59. Mira cómo rápido que soltaron. 59 años, puede ser mi papá. Pero
Yo creo que siempre tiene esto de querer hacer cosas, ¿no? ¿Y te sorprendió que fuera con Alberto? ¿El acercamiento político? A mí particularmente me asombra que quiera hacer política. ¿Sí? Porque todos los que estamos en medio, todo y habiendo sido una persona con influencia y haber estado en momentos con varios presidentes, recordemos que cuando Cristina en esto está terminada, en la inauguración, es un tipo que sabe de qué se trata. Y después de haber estado en el fútbol, habiendo tenido esa experiencia casi para asustarse del empate, ¿no? De las manos mágicas delante de todos, cámara, todo, 38-38. Increíble. Que quiera seguir haciéndolo, ¿no? Y que lo encuentre en el peronismo. Porque es muy difícil entender hoy qué es peronismo, ¿no? Todos creo que entendemos que es un lugar en donde hay que estar si quiere estar en el poder. Pero me llama la atención que quiera meterse más en esto. Lo cual tenemos que creerlo, que tiene ganas de gestionar, que tiene ganas de aprender. Me parece bueno, viste que antes decían, tiene que ser gobernador. Y yo decía, ¿por qué no aprende? Lo mismo que le decimos con Román, lo mismo. ¿Por qué primero no pasos previos? Bueno, a lo mejor estos acercamientos, ¿quién te dice? A lo mejor tenemos un gran dirigente, un gran dirigente político, con ideas un poco más claras y más transparentes para los, tal vez dentro de 4 años, dentro de 8. Yo creo que es viable. No sé en lo que va a terminar. A lo mejor sí, pero que a pruebe, lo mejor no. Pero que aprenda. Pero bueno, pero el tipo es sincero. Para mí está súper bien. Mario Pergolini. Lo que sí no entiendo por qué. No entiendo por qué. Gracias, Mario, por haber estado. Nos copamos hablando con Mario Pergolini y se terminó el programa. Se terminó directamente el programa. Me quedó un corte adentro. Suerte que la noche las heladerías. Nos vamos, claro, vamos a tomar helado ahora con Mario Pergolini, con Pagano, con devolver el teléfono. Te podría devolverme. Nos estamos retirando. Señores, se quedan ustedes con La Rosca. Programa imperdible. Gracias, Mario, de nuevo por haber estado acá. Nos vemos el jueves que viene a las 22 horas. Chao.